Buenas tardes para todos, bienvenidos aquí a Aprenda y Venda. Soy Diana Rodríguez y como todas las tardes estaré acompañándolos durante esta hora de arte y manualidades que todos estamos esperando con ansias iniciar en la tarde de hoy. Bueno, tenemos un invitado muy especial, ya ustedes están dando cuenta, hoy tenemos a Arte y Pintura trayéndonos esos espectaculares trabajos a los que siempre nos tiene acostumbrados y también vamos a trabajar hoy un cuadro muy especial con muchas pinturas, mucho color. Vamos a trabajar ese precisamente que ustedes están viendo ahí. Y bueno, yo le doy la bienvenida a Juan Manuel Puentes, gerente de Arte y Pintura, y a Mónica Ariza, la tallerista invitada. Les doy los números de contacto de nuestro programa para que puedan participar aquí en vivo, 287-83-55. Se pueden comunicar, están las líneas abiertas para que ustedes puedan hacer sus preguntas. En Facebook nos pueden encontrar como Teleamiga, pueden dejar también sus mensajes en Twitter, canal Teleamiga, en Instagram, Teleamiga TV. Bueno, ya tenemos toda la información, conocemos nuestros invitados, vamos a nuestro primer paso, nuestra lista de materiales. Para la tarde de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales, ahí ustedes ya los tienen, pincel, Red Point número 5, lienzo, cartón paja, ponceadores, gallery dorado, glitter glue 2, onzas, Cool Color cobre, dorado y oro, color deco negro, uva rojo y naranja, diluyente, foil dorado y cobre. Vamos a necesitar también esténciles de hoja tropical larga, hoja tropical mediana, hoja tropical grande y hojas. Escarcha lluvia láser cobre, escarcha azúcar morada y murano, escarcha ultrametálica violeta, resina y ponceadores. Esos son los materiales que vamos a trabajar en esta tarde. Ustedes ven, tenemos mucho color, muchos productos para aprender a elaborar este bonito proyecto que nos trae hoy Juan Manuel y Mónica en esta tarde. Le doy la bienvenida a Juan Manuel, muy buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Sí, hoy tenemos un proyecto muy bien diferente a los tradicionales. Sí. Mira, tenemos, bueno, es un lienzo con una con un tema tropical. Lo estamos trabajando en la técnica de tercera dimensión. Hecha la tercera dimensión con cartón paja. Cartón paja es un material muy fácil de conseguir. Sí, señor. Y se adapta muy bien porque se deja moldear. Lo vamos a trabajar este proyecto con nuestras pinturas Gallery Color, que son acrílicos planos tradicionales, con Cool Color, que son acrílicos en pasta, metálicos. Vamos a trabajar escarchas, como en nuestra escarcha vamos a trabajar escarchas de azúcar, sí, escarchas ultrametálicas y lluvia láser, que es palitos. Y vamos a trabajar Color Deco, que son nuestras pinturas para tela, que como ustedes saben, ellos son translúcidos y tienen un secado lento y funcionan como pátinas. Entonces nosotros los color deco los usamos como pátinas. Muy, ¿no?, bien. Y un poquito de diluyente. Y foil también. Y eso foil es también. Bueno, vamos a usar prácticamente que casi toda la línea que tenemos de materiales en arte y pintura, la mayoría lo vamos a trabajar en este proyecto, así que ustedes van a tener esa fortuna de que Mónica enseguida empiece este proyecto y puedan conocer mucho más a fondo cada producto, cómo lo van a aplicar y cómo va a ser la manera de secado, en fin, van a conocer cada detalle de cada producto. Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este primer paso? Bueno, entonces la primera etapa, el lienzo, ¿no? Entonces, sí, lo primero que vamos a hacer es tomar la brocha 3/4 de nuestra línea Red Point 5. Hago una pequeña corrección en los materiales. Los pinceles que estamos usando son el kit Red Point 5, kit. Sí. Kit Red Point 5, que tiene 5 pinceles diferentes. Todo el kit. Sí, es un kit Red Point 5 que tiene, pues, 5 pinceles, entre esos la brocha 3/4 que vamos a utilizar. Muy bien. Y entonces vamos a poner el glitter, en este caso vamos a quitar la boquilla porque vamos a necesitar producto generoso, no vamos a necesitar en boquilla, entonces pues aquí lo que hacemos es retirar la boquilla, sí, y lo que vamos a hacer es esparcir con nuestra ayuda de la brocha
el producto. Entonces lo vamos a hacer a manera de X y lo vamos a hacer en absolutamente toda la superficie. Voy a aclarar que aquí, como en la esquina, en una que otra esquina, vamos a hacerlo un poquito más generoso, es decir, vamos a dejar mucho más producto viéndose. Sí. Y el resto de la superficie la vamos a esparcir un poco más. Pero en absolutamente toda la superficie vamos a aplicar el pegante. Muy bien. Acuerden que el glitter es un pegante para escarcha o para foil. Y en este caso vamos a aplicar los dos. Sí, señora. ¿Algún aprestamiento inicial en la parte de nuestra tela? En este caso, no. ¿Debemos en este caso, aplicarle algo? No, nada, lijar. Nada, ni lijar. O sea, entre más porosa esté la superficie, en este caso, de pronto ya tiene la imprimatura inicial que le hacen cuando preparan los lienzos con un gesso. No necesita nada más. Muy bueno, en caso de que no tuvieran un lienzo y quisieran hacerlo sobre una superficie de madera, un MDF, una madera o inclusive una pared, bueno, la superficie que quieran, lo único importante es que pongan en una aplicación de acrílico blanco y ya con eso es suficiente. Bueno, entonces aquí ya voy a hacer la mitad, de manera que pues el tiempo pues no nos alcance para explicar absolutamente todos los procesos porque son varios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar absolutamente todo el lienzo y recuerden, un poquito más generoso en las esquinas. Importante recalcar, aplicar en cruz, en X, porque sí. Obviamente cuando aplicamos glitterette, porque vamos a aplicar o foil o escarcha, ¿no? Y la escarcha o el foil toman la forma del pegante. Queremos algo que quede como irregular, que no vayan a quedar brochazos largos. Muy bien. Aquí ya tenemos seco, entonces lo vamos a hacer, como vamos a pegar foil, sí. Vamos a pegar también un poco de escarcha, entonces la idea es que esto ya esté totalmente seco, totalmente mordiente. Entonces, para ¿tiempo de secado, Mónica? Aproximadamente unas 2 horas, ya, en 2 horas ya está seco. Dependiendo qué tan grueso dejaron el pegante, ¿no? Sí, también. O sea, bueno. Si las esquinas fueron muy, muy generosos, pues hay que ver que... Igual, si tienen mucho tiempo y si no tienen así o como afán, de un día para otro, está bien. Lo pueden mirar que esté transparente, importante. Si está blanco... Ese es el indicador. El indicador, sí, que si está blanco todavía. Importante, ¿qué pasa si llegan a aplicar el foil cuando está todavía blanco? Se pega como un chicle el foil. Sí, puede retirar el pegante. No suelta. Es importante que seque bien. Algo que tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar este producto. Bueno, aquí entonces tenemos un pedacito de foil dorado en este caso. Podrían también trabajar foil cobre, pero en este caso yo escogí el foil dorado. Ese lo vamos a poner en las esquinas de nuestro cuadro. Entonces, primero vamos a hacer la preparación del fondo. Vamos a aplicar un poco dejando... Es muy irregular, ¿cierto, Mónica? Sí, no tenemos un patrón exacto. No, el fondo entre más irregular sea, más lindo se les va a ver, porque pues se va a ver más natural. Y no se va a ver con tanta intención. Y la aplicación del foil tampoco tiene ningún exacto, orden, digámoslo así. Que es como les provoque. Muy bien. Listo, entonces aquí lo vamos a hacer también de este lado, en esta esquina. Entonces vamos a enfrentar dos esquinas. Y vamos a ir trabajando, por ejemplo, si quisieran poner, recuerdo, un poquito de foil también, cobre, funcionaría, inclusive el plato también, sí, entonces, inclusive tenemos también foil, foil violeta, entonces si quisieran poner yo aquí un poquito, también funcionaría. Yo veo ahí uno como de todos los tonos, sí, ese es arcoíris. Aquí traje, ahora les muestro, aquí tengo 4 en la mano, tenemos más. Pero mira, les voy a mostrar. Aquí tengo foil verde, violeta, azul y arcoíris. Pero arcoíris. Aquí nos falta el rojo. ¿Ves? Pero mira, aquí tengo 4 colorcitos de foil. Sí. Es una gama bien bonita. Aquí utilizamos, por ejemplo, el dorado porque es un color neutro. ¿Ves? Nos combina con los fondos de colores que vamos a dar. Pero sí, hay bastantes colores. Hay una amplia gama de colores exacto. En el foil que nuestros televidentes pueden optar por esos colores. Yo voy a recibir una llamada. Muy buenas tardes, Rubiola. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Rubiola, muy buenas tardes. Nubiola. Buenas tardes, Yanita, ¿cómo está? ¿Cómo va, señora Nubiola? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Aquí encantada con los
talleres de Juan Manuel, que están muy lindos. Están hermosos, sí, señor. ¿Alguna pregunta? Pues no, ya estoy. Ah, sí, quisiera preguntarle que ese foil de arcoíris no lo he visto. ¿En dónde lo están distribuyendo? Bueno, Nubiela, enseguida Juan Manuel nos va a resolver esa inquietud para ti y para todos los televidentes que tal vez tendrán esa misma pregunta. Gracias, Nubiela, por comunicarse a nuestro programa. Un abrazo. Que esté muy bien. Mira, bueno, Juan Manuel, ¿dónde lo conseguimos? Sí, está en las Panamericanas. No sé si en todas Panamericanas. También lo tiene Comercial Papelera. Sí, señor. Y también lo tiene El Mundo Artesanal. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, en El Mundo Artesanal aquí en Bogotá. Arqueta también en Bogotá. ¿En qué otros sitios de Colombia podemos encontrar los productos de arte y pintura, bueno, Juan Manuel? Sí, ya, bueno, en la Tienda del Arte en Pereira, estamos en las papelerías El Cid, en la costa, tienen varias, como 10 en Barranquilla, también hay 3 en Santa Marta, hay una en Sincelejo, también en las papelerías Honan en Cartagena, Color Arte en Bucaramanga, ¿no? Color Arte en Bucaramanga, sí, sí. Carcharrería El Sol en Palmira, en el almacén Bitácora en Cali, la semana pasada estuvimos en la feria en Cali. Sí, señor. Fue viernes, sábado y domingo, muy buena, mucha gente. Queremos saludar aquí a todas las señoras que fueron a tomar los cursos. Los cursos estuvieron llenos, muy, les encantó. Sí, gracias. Llevamos un mostrario totalmente nuevo, que inclusive este cuadro lo hicimos en Cali, sí, pero no lo había mostrado nunca, ni siquiera entonces... la gente estaba muy contenta en Cali. Éxito total. Sí. Quiero recordarles, mira, tengo un cliente, se llama Punto Azul, queda en Medellín. Punto Azul, un taller, en la carrera 91A, número 3731, Barrio Santa Mónica. Medellín, el almacén Punto Azul, carrera 91A, número 3731, Barrio Santa Mónica. El celular en Medellín es 311-719-1173. Algo importante, ellos manejan muy bien, importante de un almacén es que no solo maneje, venda el producto, sino que tenga un profesor que maneje bien las técnicas. Sí, claro, entonces, que conozca todos. La señora de Punto Azul maneja muy bien las técnicas. Es más, ellos estuvieron acompañándonos en Cali, aprendieron a hacer todos los proyectos nuevos, este que tú ves. Entonces, allí, si quieren hacer ya en Medellín este proyecto, en Punto Azul. Y también recuerdo que en Medellín está Artesanía Rosalba, que tiene 3 almacenes, la gente lo conoce. Allá venden, bueno, las escarchas, venden el glitteret, venden el vitral rústico, venden el fashion gem y venden el cool color que vamos a utilizar hoy. Y una ventaja muy importante, Juan Manuel, que mencionas, es que Arte y Pintura también capacita a los profesores para que puedan ofrecer y enseñar debidamente cómo se utilizan estos productos. Sí, señora, es cierto. Nos pueden llamar, a propósito... Los números se los voy a recordar, los números de Arte y Pintura, ustedes se pueden comunicar al PBX 482-4866, a los números celulares 314-382-0512 y el número 311-846-2688 y otro número celular donde ustedes se pueden comunicar 314-381-9262. Ahí los tienen en pantalla, la página web donde también pueden entrar y desplegar todos los productos de arte y pintura, www.arteypintura.com.co. En Facebook lo pueden encontrar como @arteypintura_manualidades y en Instagram @arteypintura_manualidades. Entonces, ahí ya tienen toda la información. Las personas que también son profesores también se pueden comunicar si quieren aprender estas técnicas, a trabajar todos estos productos. También lo pueden hacer con Mónica y con Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, esas escarchas que tienes ahí en esa bolsa grande que venden por libras, por kilos, cuéntanos un poco sobre ese producto. Bueno, nosotros siempre traemos aquí los frasquitos, ¿no? Y que son los que venden las cadenas, los almacenes, los frasquitos para que la gente compre normalmente, pero hago énfasis y las traigo para mostrarles que vendemos por kilo. Mucha gente, sí, señor. Es más, me causó curiosidad que hasta que un día no las trajimos no sabían que vendíamos por kilo, pero mira, aquí traigo 2 bien lindas. Tengo láser mediana magenta, esta,
y tengo láser grande plateada. De toda la gama de escarchas, que son más de 100 referencias en tamaños, todos venden en ese mismo formato. Nosotros vendemos por kilos, nos pueden llamar, vendemos el glitteret, el glitteret hasta por galón, si les interesa. Bueno. En los teléfonos que tú diste. Sí, señor. Y pueden entrar a nuestra página de internet, www.artepintura.com.co. Ahí tienen las cartas de colores. Si ustedes quieren ver los colores, quieren ver los catálogos, las fotos de los productos, ahí están. Todo está ahí. Y toda la información, supongamos que no, ustedes se les olvidó un teléfono o los correos electrónicos, entren a la página, ahí está todo. Ahí está toda la información. Gracias, Juan Manuel. Bueno, Mónica, voy a continuar en este proceso de este cuadro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo voy a explicar qué hice aquí en esta punta, en la punta de aquí. Sí, señor. Entonces, voy a explicar primero qué escarchas utilizamos. Entonces, diferentes brillos y formas. Entonces, utilizamos lluvia láser, que recuerden que es la lluvia, es la escarcha láser, pero en forma como de palitos. Esa la aplicamos aquí en la esquina, corrida. Sí. Inclusive sobre el foil. Entonces, aquí lo que nos cerró el foil ya no nos va a atrapar el brillo de los palitos. Sí. Y entonces consecutivamente vamos a seguir trabajando las diferentes escarchas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el lameo, vamos a frotar un poquito. Vamos a seguir. Ahí tenemos que frotar esa escarcha con suficiente presión como lo hacíamos en el anterior. De acuerdo, sí. Proyecto. Sí, o igual pues ya al final hacemos una presión un poco más importante. Lluvia láser cobre. Aquí tenemos la lluvia láser cobre. Por ejemplo, aquí vamos a dejarla caer un poquito más a manera de lluvia. Sí. Y vamos entonces a seguir con las otras tonalidades. Entonces vamos a hacer, vamos a poner aquí escarcha ultrametálica violeta y escarcha ultrametálica pink también. Rosada. Bueno, Mónica, quedamos aplicando estas dos escarchas para unir esas tonalidades. Yo voy a una pequeña pausa y regresamos enseguida aquí en Aprenda y Venda. Bueno, esas mariposas son algo muy bello, se ven muy naturales, tienen unos tonos maravillosos y en el fondo de ese cuadro se ve una textura también que crea ese contraste a esas mariposas. Un cuadro que yo sé que va a lucir muy bien en cualquier sitio donde sea exhibido. Nuestra tallerista hoy invitada, Mónica Ariza, y está también Juan Manuel Puentes, gerente de Arte y Pintura. Nos están acompañando en esta tarde maravillosa de arte y manualidades. Nos están enseñando a hacer hoy un cuadro maravilloso con unas hojas que vamos a ver más adelante cómo vamos a ir construyendo esta bonita composición. Juan Manuel y Mónica, tenemos una pregunta de una televidente a través de redes sociales. Estas texturas que estamos trabajando, este proyecto que estamos haciendo, y al igual que el de las mariposas, ¿se puede usar también o se podría realizar también en una pared directamente? Perfecto. En realidad, son dos pasos. El fondo, hay un poquito de textura con el glitteret, pero tenemos la tercera dimensión, que son... Sí, este cuadro son dos etapas, dos procesos bien separados. El fondo, como que estás viendo, y después vienen las figuras que se pintan directamente sobre cartón y se recortan, que son los que dan la tercera dimensión. Y sí, perfectamente, tú puedes, lo que hicimos en el lienzo, pegarlo en una pared como una cenefa, que era lindísimo. Imagínate una cenefa en tercera dimensión en un cuarto. Sí, perfectamente lo puedes hacer. Mónica, en ese caso de la pared, ¿lo harían con el mismo proceso que estamos haciendo en este cuadro o variaría el mismo proceso? Proceso? Sí, igual, importante lo que te decía anteriormente, que es que la pared sea blanca para que nos registre toda esta gama de colores. Y sí, obviamente, pues es un poco más complejo porque pues no lo vas a poder acostar, pero igual se puede. Mónica, pero yo haría, si hacemos la cenefa arriba, no tenemos que pintar toda la pared. O sea, haríamos como la sombra de lo que estamos haciendo en el lienzo, pero en una superficie, haz de cuenta, de 30 centímetros a la redonda. También. ¿Ves? Para no tener que pintar. Hay muchas opciones. Puedes hacerlo directamente en la pared o pueden hacerlo sobre una tela de lienzo y aplicar esa tela sobre la pared y crear también la cenefa. No, directamente sobre la pared, coger una sección de 30 centímetros en la pared y hacer un fondo en la pared.
No, ¿sí me entiendes? Pintar solo la cenefa de blanco. Hacer como, sí, hacer como marcar en un, con una cinta de mascarar 30 centímetros alrededor de la pared y solo hacer este fondo en, sí, esa, en esa parte. Muy bien, o sea, opciones hay muchas. Los productos los pueden trabajar perfectamente en una superficie como una pared, ya pueden hacerlo, ya cada uno escoge si lo hace en toda la pared, en una cenefa, de pronto quieren hacer la imitación de un cuadro en su propia pared. Entonces, la respuesta es sí, absolutamente pueden trabajar todos estos productos. Voy a recibir una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, hablo con María Alicia Vargas. ¿Con quién, perdón? María Alicia Vargas. María Alicia. Soy fanática de pintura desde cuando estaba doña señora de Osorio, se me olvidó el nombre. Y me gustan mucho los proyectos que trae Juan Manuel y quisiera preguntarle ese papel que es como degradé, ¿dónde lo consigue el POI? ¿Y qué se le pega al cuadro para que pegue la... Que le pegue al cuadro para que pegue la escarcha antes? Ah, bueno. Bueno, mira, al cuadro, antes de pintar, si ven, te muestro, antes de pintar el cuadro, de arrancar, le aplicamos, mira, a todo el cuadro una capa de glitteret. Sí. Acuérdate que el pegante para la escarcha o el foil es el glitteret. Aplicamos una capa completa sobre todo el lienzo en cruz, en X, todo completamente. Dejamos secar. Sí, dejamos secar. Sí, ya cuando está seco, si alguien llegó tarde, sí, puede pensar que no echamos pegante porque no estamos echando pegante, pero el pegante ya estaba seco, sí, sobre sí, todo sí. El lienzo. Entonces, lindo. Y segundo, el papel metálico, es el foil. Mira, son tiritas de papel, ya las mostramos ahorita, que se consiguen en las Panamericanas, con nuestros diferentes clientes lo venden. Es sí. Un papel muy barato, vale menos de 2,000 pesos. Y rinde bastante. Y rinde bastante. Bueno, Mónica, yo saludo a María, ya se nos fue de la línea, pero bueno, ya hemos dado respuesta a su inquietud. Gracias por estar aquí conectada con nosotros en Aprenda y Venda. Mónica, ¿me hace, por favor, un recuento así, claro, muy sí. rápido de lo que hemos hecho en esta parte del proyecto, por si algún televidente llegó tarde y no se pierda ningún paso a paso? Bueno, mira, entonces en el lienzo aplicamos glitteret a manera de cruz, una pincelada grande. Sí, señora. Entonces, con una brocha 3/4 en cruz. Sí. Aplicamos entonces, una vez esté seco, ya mordiente el pegante, vamos a aplicar lluvia láser cobre. Ultrametálica, violeta y rosada, y también aquí vamos a dejar una luz en el centro, que es lo que estamos haciendo, y vamos a trabajar entonces las más claritas de toda la gama, sí. Que son las azúcar, que son translúcidas. Vamos a utilizar entonces la morada y vamos a utilizar un poquito acá de murano para dar un poquito de luz. Entonces, lo que hacemos es ya sellar totalmente el pegante, pero dejamos ver un poquito de luz en el centro. Algo importante, el cuadro, si ustedes ven, tiene luces blancas, pero ahí también hay escarcha. Importante, todo el cuadro está cubierto el fondo 100% con escarcha, inclusive lo que ven blanco es murano, que es escarcha blanca, ¿no? Tiene una escarcha muy sutil, pero que permite que pase la luz, que sería en este caso el reflejo blanco de nuestro lienzo. Fíjate en la parte que es como si estuviéramos pintando con escarcha, ¿no? Sí, señor. Es como si esto fuese una pintura, entonces simplemente utilizamos diferentes gamas de escarcha. Y recalco, ¿por qué utilizamos escarchas azúcar y ultrametálicas? Porque aunque unas son ambas, por ejemplo, la usamos, empezamos con unas oscuras de ultrametálica y también tenemos claras, las de azúcar tienen un brillo diferente y son translúcidas. Entonces, si hubiéramos usado pura ultrametálica, queda muy fuerte. Se tapa Exacto, queda muy fuerte. Muy entonces, bien, es importante usar los dos tipos porque los brillos son diferentes y son transparentes unas. Y eso es lo bonito, la mezcla de esos brillos, la mezcla de esas texturas de las escarchas también aportan un valor muy bonito y también que se ve el dorado en la parte, primera parte que se hizo sobre el foil. Entonces, nada se tapa, todo se ve, entonces da un acabado muy llamativo. Yo les recuerdo nuestra línea aquí en Bogotá, 287-8355, donde ustedes se pueden comunicar aquí en directo con nosotros, hacer las preguntas que deseen y, bueno, saludarnos también. Nuestros Twitter nos encuentran en redes sociales, canal Teleamiga,
En Instagram también Teleamiga TV y en Facebook como Teleamiga. Ahí están nuestras redes sociales. Hoy nos está acompañando Juan Manuel Puentes, gerente de Arte y Pintura, y la tallerista invitada en la tarde de hoy, Mónica Ariza. Estamos realizando este cuadro muy bonito en la tarde de hoy. Los números de contacto de Juan Manuel y de Arte y Pintura, el PBX 482-4866, los celulares donde ustedes se pueden comunicar, 314-382-0512, 311-846-2688, 314-381-9262, y la página web donde ustedes pueden desplegar todo el portafolio de productos de Arte y Pintura, www.arteypintura.com.co. En Facebook usted lo puede encontrar como Arte y Pintura Manualidades, en Instagram arroba Arte y Pintura guión al piso Manualidades. Ahí ya tienen toda la información donde ustedes pueden adquirir estos bonitos productos, y también pueden tener esa capacitación, Juan Manuel, de las personas que quieren ser talleristas, profesoras que quieren trabajar estas técnicas. ¿Dónde, Juan Manuel, vamos a encontrar los productos de Arte y Pintura? Bueno, ya les había dicho, en las librerías panamericanas, aquí en Bogotá a nivel nacional, las comerciales papeleras, sí, señor, en los almacenes La Gran Manzana, aquí en Bogotá, ¿no? También aquí tengo un distribuidor que no hemos nombrado mucho, que es en Barranca Bermeja. ¿Sí? Se llama El Hueco, en Barranca Bermeja, y es en la calle 34, número 1929, Barranca Bermeja, calle 34, 1929. El teléfono es 622-2350. También en Barranquilla estamos en el almacén Centro Arte Papelería, en Barranquilla, que queda en la carrera 49B, número 7593. En Barranquilla, Centro Arte Papelería, carrera 49B, número 7593. El teléfono es 368-5268. En el almacén Cris Lana, que queda en el centro de Barranquilla, que queda en la carrera 43, número 32103. El teléfono de allá, el celular, es 313-219-4579. Y en los almacenes, el CID en Barranquilla, ¿no? Sí, señor. Es más o menos, esos son algunos de los que tenemos, ¿no? Muy bien, Juan Manuel, ahí tienen toda la información donde ustedes pueden encontrar en las diferentes ciudades los distribuidores de Arte y Pintura. Yo, antes de ir con Mónica, voy a leer unos mensajes en redes sociales. Tenemos a Nubia, nos dice: muy bueno para las Navidades y ponerlas en las flores. Excelente, sí, Nubia, esas escarchas en las flores de Navidad se van a ver maravillosas. Piedad Palomino, que siempre nos acompaña todas las tardes, nos escribe: buenas tardes, con toda seguridad, un estupendo programa. Los proyectos de Juan Manuel siempre son novedosos y lindos. Estaré muy atenta. Muchas gracias. Y tenemos también a Nora Tapia: felicitaciones para Arte y Pintura por todos sus proyectos. Por favor, si me pueden informar cómo adelgazar la pintura vitral cuando se espesa. Dios los bendiga. Bueno, Mónica, regreso con usted, y si nos puede dar también la respuesta para nuestra televidente a través de las redes sociales. Bueno, puedes adelgazar la pintura siempre y cuando... pues de hecho no esté totalmente cristalizada en el frasco. O sea, la puedes adelgazar en uso continuo para poderla... De hecho, lo hemos hecho acá, punta de tinta con el Diamond Finish, eso es lo que hemos hecho. Bueno. Pero digamos que si ya está muy cristalizada dentro del... Es porque de pronto no... Ya es imposible adelgazarla en ese caso, pero si no, tiene solución con el Diamond Finish. ¿Y aquí qué estamos haciendo, Mom? Entonces, ya teniendo el fondo, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos nuestro stencil de hojas, se llama así, hojas, y es un stencil mediano. Y entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos como una recreación de una rama, y empezamos a jugar una de las hojitas. Lo que hicimos fue poncear una a una las hojas. Hagamos con, una por aquí abajo, con si gallery. Puedes, Mónica. Sí, vamos a hacer aquí una, entonces, mira. Entonces lo hicimos con gallery, gallery dorado. Es un gallery dorado, entonces lo que hicimos fue hicimos una ramita mano alzada, y de lado a lado, por un lado y por otro, empezamos a marcar las hojas con gallery color dorado. Sí.
y allí nos va quedando esta ramificación. Entonces, una vez tenemos estas ramitas, entonces lo que hacemos es marcar con el glitteret, marcamos de nuevo la tira de mano alzada que hicimos. Sí. Y esa la marcaste con Gallery Color dorado también. Entonces aquí empezamos a marcar las centrales de esa rama a las hojitas. Entonces vamos entonces también a empezar a rodear con el glitteret. Entonces empezamos a jugar aquí un poquito. Como haciendo las nervaduras y todo el detalle de las nervaduras. Uh-huh. Como haciendo como unas pequeñas curvas alrededor de la misma hojita. Entonces esto lo que vamos a hacer es ir alistando esta etapa, que es nuestro primer plano. Ahorita vamos a jugar otros planos. Entonces el plano de esta manera vamos a empezar a jugar aquí las curvitas de las hojas, de todas las hojas. Ese rebordeador, ese glitter que estamos usando ahorita es para darle también volumen a esa parte que estamos haciendo de las hojas, ¿verdad, Tanto Mónica? Volumen como brillo, porque justamente estamos preparando esta superficie, este pegante, para que se nos vaya secando, porque vamos a utilizar una vez seco el foil. Ahí también vamos a utilizar vamos foil. Vamos a utilizar foil. Mientras Mónica continúa colocando este glitteret en las hojas, yo voy a recibir a Carmen. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dianita, ¿cómo están? Bien, Carmen, qué placer, qué gusto escucharla. Gracias, qué programa tan lindo. Quería preguntar, ¿cómo hacen para sacar ese relieve que yo vi en el cuadro? Que es que llegué tarde, pero me parece precioso. Bueno, ¿a qué relieve te refieres? De las hojas, el cuadro que está hecho ahí. Sí, señora. Pero precioso. ¿Cómo está don Juan Carlos? Bueno, en este momento no hemos hecho ese paso, vamos para allá, Carmen, a hacer ese paso, así que muy atenta porque es el paso que continúa, entonces no te despegues del televisor, gracias. Listo, por comunicar. Precioso, precioso. Sí, está precioso, entonces animarse a realizarlo. Un abrazo, Carmen, y gracias por estar ahí conectada con nosotros, acompañándonos en esta tarde maravillosa de arte y manualidades. Y vamos a seguir con ese paso. Bueno, Mónica, sí, ¿qué vamos a hacer? Algo importante para la señora. El relieve lo hicimos con cartón paja, ¿no? Uh-huh. Que precisamente es lo que vamos a hacer ahorita. Sí, señor. ¿No? Bueno, entonces acá ya vamos a dejar secando en nuestra superficie, que es el lienzo. Sí. Y entonces tomamos un cartón paja. Sencillo, vamos ni siquiera hacerle ningún proceso pues previo. Para que vean cómo es muy fácil de malear, es un cartón paja liviano. Normal. Pero entonces con todos esos productos le vamos a dar un poco más de cuerpo. Iniciamos con Gallery Color Dorado, ponceando así como hicimos con las hojas anteriores. Entonces vamos a utilizar varios esténciles de hojas. En este caso vamos a utilizar esta, que es la hoja larga. Sí. Sí, entonces igual, vamos a empezar a marcar nuestro diseño, Gallery Color Dorado. Esta es nuestra colección, nuestra última colección de esténciles, que son nuestra colección tropical, que son hojas de selva tropical, a propósito, grandes, medianas, hay helechos, que hoy no hicimos helecho, hay colibríes, tucanes, ¿no? Es todo como una tropical. ¿Ya se consiguen en todos los puntos de venta, Juan Manuel? Prácticamente sí, muy pronto los vamos a tener en la Panamericana, van a estar y también van en Comercial Papelera, pero ya se consiguen, por ejemplo, en las papelerías del CID y la mayoría de nuestros distribuidores a nivel nacional, talleres, ellos ya los tienen. Ya están manejando esta línea, la última línea de esténciles de arte y pintura, ustedes ahí están viendo unas hojas muy bonitas y son muy decorativas y lo llamativo de estos esténciles es que se pueden utilizar en cualquier tipo de decoración y de proyecto. Sí, realmente mira que lo hemos trabajado sobre vidrio, sobre madera, sobre tela, ahora sobre cartón. Y son sobre muy acetato, resistentes, ¿no? Que eso siempre lo hemos son muy resistentes, hablado. Son muy resistentes. Pueden reutilizarla las veces que quieran porque tienen un calibre importante, entonces no se les van a dañar, simplemente las limpian, ya como nos ha indicado Mónica en programas anteriores, con un poquito de agua y simplemente las van a volver a utilizar. Yo voy a una pausa y ya regresamos aquí en Aprende y Vende.
regresamos, miren ustedes esa belleza de mariposas. Díganme si eso no tiene todo el detalle, el colorido, muy naturales. Y miren toda la gama de colores y productos que nos trae Arte y Pintura siempre en esos proyectos maravillosos. Y siempre, bueno, de la mano de la tallerista invitada, como siempre, Mónica Ariza, con unos proyectos muy bonitos, antojándonos hacer esas maravillas de cuadros en esta oportunidad. Y voy a leer unos mensajes en nuestras redes sociales, porque están muy activos en redes, Juan Manuel. Voy a leer a Estela Celi Buitrago. Ella dice, buenas tardes, hermoso el trabajo de hoy. Felicitaciones, deseo tengan un bonito resto de día. Muchas gracias, Estela. Lo mismo para usted. Diana Vanegas Maecha, qué bello cuadro. Mónica, eres una gran profesora. Que Dios y la Virgen te bendigan. Muchas gracias. Yolanda Patricia Monsalve, wow, me encantan. Y tenemos también a Anirak Babilonia. Buenas tardes, saluditos desde Turbaco, Bolívar. Los veo todas las tardes, los felicito por los programas, son muy interesantes. Bueno, a todos ustedes que están participando a través de nuestra Facebook, que es Teleamiga, y estamos todos conectados. Gracias por dejarnos esos maravillosos y bonitos mensajes todas las tardes y estarnos acompañando. Mónica, ¿qué continuamos haciendo ahora en esas hojas? Y listo, acá ya tenemos el cartón seco. Voy a hacer tres de las diferentes hojas. Entonces vamos a hacer varias conceptos. Bueno, de hecho vamos a hacer dos, solo que vamos a trabajar diferentes colores. Sí, señora. Entonces, uno lo vamos a hacer con pegante. Vamos a utilizar entonces tres diferentes esténciles. Entonces ya usamos el del balazo de la hoja tropical grande número uno, la mediana que es esta que tenemos aquí, la larga que ya hemos utilizado, solo que las vamos a repetir. Entonces esta la vamos a repetir dos veces, esta también la vamos a repetir dos veces y esta chiquita la vamos a trabajar tres veces. Muy bien. Vamos entonces a trabajar de nuevo nuestro glitterero. Entonces, unas las vamos a hacer con pegante y otras las vamos a hacer con cool color. Entonces, todas se van a bordear independientemente del material que vayamos a utilizar. Entonces, vamos a bordear todas las hojas y vamos a enmarcar las nervaduras, que es esto blanco que se deja ver cuando marcamos el stencil. La vamos a rellenar de glitterero. Vamos a rellenar y vamos a bordear. Y vamos a texturar también, de sí, manera, señora, que empiece a dar ese cuerpo importante del que de pronto preguntaba la señora, que el volumen, que la textura que daba. Bueno, es esto justamente lo que estamos haciendo. Estos dos productos son voluminosos, tanto el pegante como el cool color. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de puntos para empezar a ornamentar y como dar un poco de volumen y de textura. Entonces, junto a la línea vamos a traer un poquito de puntos. Y esto lo que va a hacer es darnos un poquito más de fuerza al cartón y de volumen. Sí. Vamos haciéndolo separado. Sí. Les voy a comentar algo importante. Sí, es básicamente hay dos tipos de hojas. Ambas están con una técnica que se llama bordeadas, ¿cierto? Que es hacer una rayita para definir la figura. Pero entonces, una la vamos a trabajar con glitter. La que vamos a trabajar con glitter es porque la vamos a terminar con foil. O sea, el bordeado va a ser con foil. Y la otra, vamos a bordearla con cool color. Ambos son metálicos, pero con brillos muy diferentes. Uh-huh. Entonces, eso sí es importante. Si ustedes miran el cuadro, porque si lo hubiéramos hecho todo con foil, tendríamos un brillo uniforme y la textura uniforme. Si lo hubiéramos hecho con cool color, que también es un metálico con textura, hubiéramos tenido un brillo uniforme como el de cool color. Pero entonces hicimos de cada una dos. Una la hicimos, la bordeamos con foil. Para eso necesitamos el glitter, es lo que estamos haciendo ahora. Y la otra la vamos a bordear con cool color, que es bordeador metálico, importante. Bueno, Juan Manuel, ya enseguida, cuando esto se seque, Mónica nos va a hacer la diferencia estos dos productos. Quiero que entiendan de las diferentes texturas de las hojas. Entonces, aquí en esta hoja alargada lo que hicimos fue, bueno, entonces aquí recuerden que puntos, ¿no? Cerca la hoja. Aquí vamos a hacer rayitas, como asemejando las nervaduras de la hoja. Y aquí en esta chiquitina, lo que vamos a hacer, entonces ahora sí vamos a cambiar de material para hacer una con el otro material. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una con cool color, por ejemplo, cobre, ¿sí? Porque utilizamos cobre, dorado, utilizamos oro metálico y utilizamos también dorado.
utilizamos tres diferentes metálicos. Sí. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bordear toda la hoja, pero aquí vamos a manejar una nervadura que no tiene el stencil. ¿De dónde le vamos a empezar a marcar? Del palito que ya tiene marcado el stencil, aquí, y vamos a ubicarla en todo el centro. ¿Cómo a irla dibujando? Como a irla dibujando. Y de esta central, entonces ya vamos a empezar a enmarcar las diferentes líneas. Entonces todo esto es con la boquilla. Con ese color dorado de fondo resalta muy bien ese color que está aplicando del Cool Color en este momento, Mónica. Entonces esos rojos son los que nos van a... Les recuerdo que nuestros Cool Color, lo que estamos aplicando es nuestra línea de bordeadores metálicos. O sea, no son escarchados, sí. Son colores metálicos planos, importante. Si pueden enfocar la cámara aquí adelante para que los muestren, aquí los tenemos. Sí, Juan Manuel. Mira, bueno. Estos son muy lindos porque no solamente tenemos los metálicos básicos, mira, pero mira, cuando los enfoquen les explico. Mira, tenemos el dorado, tenemos un dorado quemado que es el oro azteca, tenemos el bronce, cobre, el blanco perlado que está entre los metálicos y mira, tenemos rojo, verde y violeta. Sí. Son colores, son todos bordeadores metálicos, pero también funcionan como acrílicos artísticos, o sea... Tienen doble uso. Sí, los podemos trabajar espatulados con textura como si fueran óleos en lienzo, como que es lo que hemos hecho con el vitral rústico y el fashion gem. Entonces, acuérdense, los Cool Color no solamente los pueden utilizar para ahorita en Navidad para hacer sus cojines navideños, usted sabe todo lo que hacen los manteles, sino sí, acuérdense... Sí, claro, porque necesitamos mucho brillo en Navidad. Exacto, sino para hacer ya trabajos artísticos en lienzo como lo estamos haciendo hoy. Bueno, yo les recuerdo a todos nuestros televidentes, ahí tienen en pantalla los datos de Juan Manuel de Arte y Pintura y la página web donde ustedes pueden desplegar todo este portafolio de productos es www.arteypintura.co.co. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que nos ha traído Juan Manuel en esta tarde, las escarchas, el Cool Color, el glitteré, los colores, los foil. Y también pueden encontrar todo el diseño y la gama de los stenciles. Entonces ya ustedes saben, ahí están también los números de contacto. Les voy a recordar el PBX de Arte y Pintura 482-4866. Recuerde que también les están dando toda la capacitación para las señoras o los señores que son profesores de técnicas de manualidades para que puedan aprender a hacer estos trabajos y puedan también replicarlo en sus ciudades. Yo los invito, si ustedes quieren, si las profesoras, los dueños de talleres, de artes manuales, papelerías que venden productos de arte, nosotros somos fabricantes, sí. Son bienvenidos, llámenos a los teléfonos que tú diste, al email PBX 482-4866. Tenemos los mejores precios y también pues asesoramos, entonces aquellos profesores pueden llamarnos y comprar directamente con nosotros. Eso es algo que facilita mucho Juan Manuel Arte y Pintura para también la distribución de estos maravillosos productos. Yo voy a recibir a Clara. Muy buenas tardes, Clara, bienvenida. Aló. Bueno, parece que se nos fue Clara, nos estaba esperando hace un ratico. Bueno, ahora tenemos Mónica, una sí. Televidente que nos está preguntando a través de las redes sociales. Okay. ¿Las mariposas del cuadro están hechas en qué material? Están trabajadas sobre acetato. La superficie es lienzo y las mariposas están elaboradas sobre acetato. Con vitral rústico, importante. Sí. Si ustedes, con vitral rústico. Mira, fíjate entonces, que la pintura es transparente, deja ver el fondo. El vitral rústico es nuestra pintura para vidrio, mira, es flexible, no se parte, es a base de agua, no tóxica, y miren sobre acetato cómo queda linda. Mónica, sí, y la parte que está delineada, las partes de las alas, ¿eso está delineado con qué? ¿Con lo mismo que estamos trabajando aquí en las hojas? Estamos trabajando con foil, básicamente. Uh-huh. Entonces es como si... hiciéramos un símil a unas mariposas como bordeadas metálicas, ¿sí? Como si fuera un metal, pero trabajado con vidrio por dentro. Sí. ¿Sí? Entonces se ven cristalinas, es como esa sensación. Se ven muy naturales, Mónica, quedaron preciosas. Hicimos lo mismo que estamos haciendo acá. Exacto. Cogimos el acetato, las pintamos sobre el acetato, les pusimos el foil, el vitral rústico, las dejamos secar y después las recortamos.
y las pegamos al lienzo, que es lo que vamos a hacer con las hojas ahorita. Están fantásticas. Uh-huh. Esas mariposas lucen muy bellas, esas tonalidades y el detalle absolutamente preciso. Yo voy a recibir a Clara, que volvió a nuestra llamada. Clara, muy buenas tardes, bienvenida a Prenda y Venda. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Clara, feliz de escucharla. Gracias, yo quiero felicitarlos por este programa tan lindo. Esos cuadros están estupendos, el de las mariposas, el de las hojas. No, es una belleza que uno, mejor dicho, la belleza de admirar, de verdad. Dan ganas de hacerlo todo, ¿cierto, Clara? ¿Señora? Dan ganas de hacerlos todos. ¿Señora? Que dan ganas de hacerlos todos, Clara, todos esos proyectos. Sí, claro, están espectaculares. Y esas manos de esos talleristas, que Dios se las siga bendiciendo. Son vino las tuyas, que yo te vi que había en el programa de pinceladas. Sí, señora. Ay, están maravillosas. Ay, qué bonita. Grandemente. Gracias, Clara, por estar siempre acompañándonos aquí en nuestra cita todas las tardes en Aprenda y Venda, y qué mejor que estás aprendiendo todas estas técnicas y que estás contenta allá en el hogar viendo todas estas enseñanzas en el día de hoy de arte y pintura. Un abrazo. Bueno, vamos a pausa y regresamos enseguida para ver cómo vamos a terminar este proyecto tan bonito, este cuadro de hojas que nos trae hoy arte y pintura. Bueno, y estamos aquí aprendiendo a hacer estas hojas maravillosas para este cuadro que nos trae como propuesta en ese proyecto maravilloso Arte y Pintura. Juan Manuel Puente es su gerente y también la tallerista invitada, que como siempre nos deleita con lo mejor de estos productos, Mónica Ariza. Yo les voy a recordar los números de Arte y Pintura: el PBX 482-4866 y la página donde ustedes pueden ingresar a buscar toda la información de los productos es www.arteypintura.com.co. Esos son los datos. Vamos a continuar con Mónica, que vamos terminando las hojas. Sí, aquí entonces ya vamos terminando el color. Entonces veníamos trabajando el foil. Sí. Aquí ya tenía una etapa seca, debe estar bien seco para ponerlo, lo recuerden. Y vamos a poner acá, por ejemplo, foil cobre. Entonces, podemos aquí trabajar unas hojas en foil cobre, otras hojas en foil dorado. Y para esto, entonces, vamos a empezar a enriquecerlas también. Esto debe estar bien seco. No hemos recortado aún, porque lo importante es que podamos tener facilidad del manejo. Sí, señor. Y aquí, entonces, vamos a utilizar entonces el color deco que veníamos diciendo que nos funciona como una pátina, pero acompañado del diluyente, que es el diluyente para tela. Sí. Entonces vamos a utilizar diluyente para tela, vamos a utilizar color deco negro, rojo y naranja para conseguir diferentes gamas de colores tierra. Entonces fíjate que mira que no tapa la pintura, sino lo que hace es dejar ver, translucir y envejecer un poco la hoja. Entonces esto lo vamos a hacer ¿en dónde? En absolutamente todos cuando nos vamos acercando a la nervadura, vamos a poner un poquito más de fuerza. Pero si queremos de pronto intensificar algunas zonas, lo podemos hacer. Entonces, ya teniendo todas las hojas, yo acá tengo ya unas adelantadas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una. Sí. Entonces, aquí ya una vez tenemos todo esto adelantado, mira que se ve la fuerza de la tonalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar ahora sí. Entonces, esto ya está seco, se deja manipular fácilmente. Entonces, vamos a recortar muy bien todas las hojitas. Entonces vamos a recortar las hojas, todas las hojas. Nos podemos tomar el tiempo para que nos quede muy bien recortadas, que no nos queden esquirlas. Inclusive podemos lijarlas si quisiéramos, sí, para que nos queden muy pulidas. Entonces, una vez tenemos ya recortadas las hojas, acá ya las tengo adelantaditas, mira. Sí, ya tengo adelantadas varias. Eso mismo vamos a hacer con todas las hojas. Claro, vamos a hacer. Y es importante que también las pinten con el Gallery color dorado en la parte de abajo. Yo le recuerdo que sí, el Gallery color es nuestra acrílica plana. Sí, señor. Sí.
Entonces es importante que las pinten por detrás, ¿por qué? Y por el borde, por la, y el borde también, el borde, es importante. Para que no se porque vea el cartón. Lo importante es que no se nos vea, ¿por qué? Porque vamos a empezar a manipularles. Miren que el cartón se deja, ya con esta película se va a dejar manipular muy bien, entonces lo que hacemos es como darle movimiento a la hoja, ¿sí? Como irlas moldeando, como darles esa, sí, exacto, naturalidad, esa naturalidad a cada hoja. Y entonces aquí ya entonces lo que vamos a empezar es hacer el ensamble en la superficie del cuadro. Aquí ustedes pueden disponer de su imaginación, ¿no? Entonces pueden trabajarlas como quieran. Pueden imaginarse en cómo pueden estar llegando en el cuadro, entonces pueden ponerlas como deseen en las diferentes superficies. Entonces fíjate que hay unas que brillan de una manera diferente. Pueden inclusive curvarlas de una manera en donde se vean bien la curvatura. Muéstrales para que no queden totalmente planas. Muéstrales para que la cámara vea cómo les das curva, cómo se dan. Entonces aquí fácilmente lo que hacemos es escogerlas, irlas como figurando de una manera redonda, tanto adentro como afuera. Y podemos darle ese movimiento. Movimiento, exacto. Entonces aquí esto es lo que vamos a logrando con los diferentes tipos de movimiento en el cartón. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí podemos pegarlo con el glitteret, pero entonces también podemos utilizar un vitral rústico, sí, que eso fue lo que realmente hicimos. Entonces les voy a explicar rápidamente qué hicimos. Acá no tengo el vitral rústico, pero utilizamos un vitral rústico cristal, que es el transparente. Es más, lo recomendamos porque pega muy fuerte, sí, y seca transparente y no se seca ve. Seca cristalino. Entonces, ah, bueno, eso es una ventaja. No va a pasar absolutamente, sí, nada, nos queda totalmente sellado. Y es muy fuerte. Y entonces, ¿qué van a hacer con el cristal? Van a empezar a hacer un emboquillado general, es como si estuviéramos haciendo un soldado, como si estuviéramos soldando el borde. Entonces hacemos un relleno y fuera de que nos pega, ya no se nos van a ver agujeros, también nos va a dar cuerpo, porque pues, aparte pues, el cartón es liviano, pero le vamos a dar ese cuerpo con ese vitral y ya no, de pronto no va a ser tan endeble. No nos va a quedar tan denso ese trabajo. Un trabajo muy bonito que tiene todos estos brillos. Hemos utilizado escarchas, hemos utilizado también el glitteré, hemos trabajado también el color deco, el gallery color, sí, hemos trabajado también los stenciles y el foil. Juan Manuel, rápidamente, sí, las mira, últimas quiero recordarles, mira, en Cali, nuestro distribuidor Bitácora, que queda en la carrera 43C, número 943. La gente, todo el mundo lo conoce. También Casa Vieja, que es muy conocido, también ahí en la Alameda. Ellos tienen escarchas, si necesitan escarchas, pero Bitácora tiene la línea completa. Los profesores de Bitácora están entrenados, saben hacer todas estas técnicas. Este que hicimos hoy lo pueden aprender a hacer en Bitácora con las personas que nos están viendo por televisión. Muy bien. Y les recuerdo que tenemos el almacén, en Medellín, el almacén Punto Azul, en la carrera 91A, número 3731, Barrio Santa Mónica. Allá la profesora está entrenada, les enseña a hacer todas estas técnicas. Y les recuerdo Artesanía Rosalba, que tiene 3 almacenes en Medellín. Muy bien, y Juan Manuel. Esos son algunos de nuestros. Bueno, Juan Manuel, se nos está acabando el tiempo, se nos fue esta hora muy rápido aquí entretenidos viendo este bonito proyecto, cómo lo trabaja Mónica, nuestra invitada en la tarde de hoy. Le agradezco mucho, Juan Manuel, por estarnos acompañando esta tarde aquí con todos los productos de arte y pintura. Y Mónica, gracias por estos proyectos tan bonitos que siempre nos trae. Bueno, a ustedes se nos acabó el tiempo, esta hora se va volando de arte y manualidades. Mañana nuevamente los invito para que me acompañen 3:30 de la tarde en punto aquí por Teleamiga. Los dejo con la mejor programación. Feliz tarde.